Ustedes que son adictos a Starbucks, ¿en Starbucks puedo pedir algo sin cafeína? Es decir, un frappuccino sin cafeína. Limonada, no, pues quiero algo de café. Pero puedo pedir mi frappuccino descafeinado, ¿no? ¿Y sabe igual? No, en todo caso a mí me gusta pues frappuccino, un expreso. No, pero sin cafeína. No puedo por la presión. Pero yo soy adicto al café y al té. Dos cosas que no puedo. Que no puedo tomar ahora. Ah, sí, también he visto, pero no me llama mucho la atención. No, pero el chiste es el café, pero no el agua. Andreita, no sale para ser mejor. Qué mala. El compadre no entra al baño. Ayer en la academia, un compadre entraba cada 5 minutos al baño. Yo le decía, oye, hijito, ¿qué tienes diarrea? ¿Por qué vas al baño? No, profe. Tengo que ir. Ah, anda, cada 5 minutos. Se sentaba, pasaban 2 minutos, volvía. No, este está, tiene que, algo tiene que tener en el estómago. En la primera clase solamente iba. Fue 4 veces, pero ayer sí rompió su récord. Cada 5 minutos iba. No, este está enfermo. Andrita, yo te acabo de mandar el material para que les haga llegar a los niños que repasan y estudian continuamente.
Ya, vamos a ver los triángulos rectángulos notables, pero esto ya lo vimos la vez pasada. ¿Está bien? Y como ya lo vimos, simplemente lo vamos a indicar ahorita a continuación estos triángulos. A geometría, geometría. Andrea, creo que te están haciendo memes. O de repente a mí me están haciendo memes. Y como se ríe y me está mirando y se ríe, estoy casi seguro que es a mí. ¿Cómo sale? Estos triángulos rectángulos ya los habíamos visto. Acá solamente estamos retratando lo que ustedes ya habían visto, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner una serie de ejemplos por acá y ustedes van a participar. Vamos a poner acá un ejemplito. Profesor, no está compartiendo pantalla. Ah, sí, tiene razón, tiene razón. Torpe de mi parte. Por todos lados me veo. Bueno, ahí está. Pero ya ver, veamos por acá. ¿Qué pasa si este ángulo es de 30 grados y este de acá vale 7? ¿Puedo saber cuánto valen los otros lados? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 14. ¿Y el otro cateto? 7 raíz de 3. A ver, pongamos este de acá. Un triángulo de 45 y 45. 45 grados. Si acá mide 8 raíz de 3, ¿cuánto miden los otros lados? 8 raíz de 3. ¿Cuánto miden los catetos? Ah, ya, yo solamente me lo sé con. Vamos a partir con raíz de 2. Por eso yo le dije un pelín más difícil. 8 raíz de 2. ¿Cuánto valen los catetos?
8 y 8. A ver, de nuevo. ¿Qué pasa si esto mide 5 raíz de 5 y es de 45 grados? 45 y 45. Y este cateto vale 5 raíz de 5. ¿Cuánto valen los otros lados? El otro cateto también 5 raíz de 5. ¿Y la hipotenusa? No, valdría lo que mide el cateto por la raíz de 2. ¿Sí o no? Si es 8, 8 por la raíz de 2. Entonces eso sería 5 raíz de 10. ¿No me acuerdo? Uno último. ¿Qué pasa si este ángulo es de 53 y este es de 37 y este lado es 28? ¿Cuánto valen los otros lados? El opuesto a 53 es 28 y eso lo igualamos a 4K. ¿Y cuánto vale el K? El K vale 7. Y si el K vale 7, lo opuesto entonces a 37 sería entonces 3K, es decir, 21. Y la hipotenusa vale 5K, es decir, 35. ¿Estamos de acuerdo? Esos tres son básicos. Casi todas las universidades lo piden. Básico saberse esos tres. ¿Está bien? Si no me lo sé, ya estoy en desventaja. No solamente para resolver este tema, sino en general para todo geometría. Debo de saberme mínimo al revés y al derecho esos triángulos. ¿Está bien? Ya. Pero aparte, debo de saberme algunos triángulos adicionales. Como por ejemplo, el de 15 y 75. Y 75. Lo interesante acá no son los catetos, sino la relación que tiene la hipotenusa con la altura. ¿Qué relación hay entre la hipotenusa y la altura? Que si la hipotenusa toma un valor, vamos a ponerle acá 4K, la altura sería K. En cambio, los catetos, que es lo menos trascendente, serían estos valores. Sería raíz de 6 más raíz de 2 por K. Y el otro sería lo mismo, pero con signo negativo, raíz de 6 menos raíz de 2K. ¿Otro triángulo conocido cuál sería? El de 37 medios y el de 53 medios.
¿Qué relación tienen esos? Que sus catetos están en la relación en el primero de 1 a 3. K, 3K, y esto vale raíz de 10K. Por acá sería K, 2K y raíz de 5K. ¿Estás de acuerdo? Con esas cosas vamos a empezar a resolver los problemas. Tomen nota o tomen foto para poder resolver los problemas, porque después van a estar revisando. ¿Y cómo era? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? A ver, vamos con el primer problema. Ah, caramba, no salió el ángulo X. Vamos a ponerlo aquí. Este de acá es el ángulo X. Y ahora, Michi, ¿dónde están los lados? Dice AP es igual a 7 veces PC. Bueno, yo presumo
Y acá debe estar A. Que acá abajo empieza A. AP. Ya. Y este de acá es el punto P. Ya. Entonces, ¿hace qué? Diagonal. ¿Y qué hace la diagonal en un cuadrado? Es 45, 45. Muy bien. Entonces, este ángulo de acá es 45 grados. 45 grados. Y lo mismo acá abajo. Acá también es 45 grados y 45 grados. Qué genio que soy. Ya. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto vale PC? Yo le voy a poner un valor de A, PC le voy a poner el valor de A. Este es A. Por lo tanto, este de acá tiene que ser 7A. ¿Está de acuerdo? Ya, pero creo que no me conviene ese valor, me conviene mejor ponerle por la raíz de 2. Y acá lo mismo, por la raíz de 2. Profe, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué cree? Claro, porque en este caso yo voy a bajar por acá las alturas. Acá es 90 grados. Y acá es 90 grados. ¿Saben? Bajamos ahí esas dos alturas. Entonces ya sabemos cuánto miden. Vamos a ponerle que este punto sea R. Entonces ya puedo saber cuánto vale CR y PR. ¿Sí o no? Porque este triángulo que voy a marcar acá es notable. ¿Verdad? Entonces acá sería A y A. ¿Verdad? Entonces de este otro triángulo que voy a marcar de verde, ya saben cuánto miden los catetos. Entonces acá sería 7A y 7A. Por ende, este 7A va a pasar acá. Es decir, este de acá también es 7A. El valor de BR. ¿No es cierto? Porque es un rectángulo, 7A. ¿Y me parece o es conocido? Había un triángulo que estaban sus catetos en la relación de 1 a 7. Creo que no se acuerdan, pero lo vamos a colocar por acá, ¿no? Este es X, este es C, D, A, B y P. Ya, vamos a poner por acá mi triángulo. Si acá tenemos 1 o K, acá 7K y acá 5 raíz de 2K, quiere decir que este ángulo agudo chiquitito debe ser de 8 grados.
Este debe ser de 8 grados. Y se demuestra por qué es de 8, partiendo del triángulo de 16,74. Entonces, de este triangulito que vamos a poner de verde, ese es el triangulito. Ocho grados. ¿El otro? ¿Qué haremos acá en este triángulo? ¿Qué haríamos ahí? Tengo dos ángulos que son recontra conocidos, el de 45 y el de 53, y esos deberían de estar en un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Trazar alturas, muy bien. ¿Y de dónde trazamos alturas? Vamos a colocar los datos para tener idea de dónde, porque si no coloco los datos, no voy a poder saber de dónde. Entonces, por ejemplo, me dicen que AB vale 10. AB vale 10. Y CD vale este segmento. Este vale 11. Raíz de 2. Me piden hallar AD. ¿La ves o no? Ya, yo voy a hacer los trazos. Mira, aprovechando que ahí está el ángulo de del vértice B, voy a trazar una perpendicular.
Y de este vértice C también voy a trazar la perpendicular. A este punto le voy a poner P y acá le voy a poner Q. Andreita, escoge tu primera víctima. Sí. Vamos a agarrar a una persona. Primera víctima. No, nombre, nombre, nombre. Tú escoge tu primera víctima. Fabricio. Ahí está. Fabricio para haciendo bulla. Ya se lo cuento ahorita por qué. Fabricio. He trazado 90. Pareciera que no es altura. No, debería estar más pegado por acá. Para que se note más que esa altura. Pero. Claro, porque está el ángulo de 50. Fabricio. En este triángulo chiquitito, ¿me puede decir cuánto vale AQ y cuánto vale BQ? ¿Cuánto valen los catetos teniendo que el hipotenusa es 10? ¿Cuánto es Fabricio? Recordemos, ¿cómo era el triángulo de 37 y 53? Acá es 37, acá es 53, acá es 90, y los catetos son 3, 4 y 5. ¿Qué deberíamos hacer ahí, Fabricio? En ese triángulo que está acá arriba, en este que está acá, ¿cuánto vale la hipotenusa? 3,6. Acuña, muy bien. Tú igualaste la hipotenusa a 5K, ¿no es cierto? Quinta, quinta, y te va a quedar que acá vale 2. Por lo tanto, este ángulo de acá debe ser 37 y acá te va a quedar 6, lo que tú has dicho, y este de acá es 8. ¿Eh? Muy bien, eso lo vamos a borrar y lo vamos a escribir acá de nuevo. Entonces acá vamos a indicar que esto lo igualamos a 5K, con lo cual K vale 2. Y sabiendo que K vale 2, entonces este de acá vale 8 y el de acá mide 6. Otra víctima, Andreita. Karim. Karim, ¿cómo continúo? PD es 11, muy bien, entonces esto de acá lo vas a poner por acá. Esto de acá es 11 y esto de acá es 11. Por cierto, este ángulo que vamos a resaltar acá va a ser también 45 grados. ¿Vale? No se divide en la mitad. Tiene que ser 45 por culpa de este 45 que está acá. Como acá es 45, este tiene que ser 45, porque acá arriba es 90. Claro, si este es 45 y acá es 90, el de acá tiene que ser forzosamente 45. Este ángulo de acá
vale 45 horas. Y si ese es 45, ¿cuánto vale el que está acá? Que voy a sombrear. 53. Y ese ángulo es conocido. Y ahora, ¿cómo Michi hacemos? Lo vamos a poner más chiquito ya. Este ángulo de acá es 53. 53 grados. Queríamos ahora trazar una altura. ¿De dónde? De B. Muy bien, vamos a trazar de B una altura. Entonces la voy a poner con otro color. Con lo cual, borramos por este instante este 11 y me van a decir qué figura es esta que voy a marcar de verde. Cuadrado. Cuadrado no lo puedo asegurar. Lo que sí puedo asegurar que es un rectángulo. Profe, ¿por qué rectángulo? ¿Qué? Mira, esta figura acá tiene cuatro lados. Este ángulo acá es 90, 90, 90. Forzosamente el de acá tiene que ser 90. Y si tiene cuatro noventas, quiere decir que forzosamente es rectángulo. Profe, ¿no puede ser cuadrado? Ah, tendría que demostrar que sus lados sean iguales. Eso todavía ahorita no lo sé. Lo que sí puedo asegurar ahorita es que es rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá va a ser 90 grados. Con lo cual, este 8 se va a trasladar acá. Esto también es 8. Y si eso es 8, ¿cuánto vale este chiquitito que estoy marcando de verde? A ese vale 3. Y si ese vale 3 y este ángulo de acá arriba es 37 grados, entonces tú ya sabes qué ocurre cuando a 37 se lo pone 3. Mira, ya está en la pizarra. Cuando a 37 se lo pone 3, a 53 se lo pone 4, aunque a 37 se lo pone 5. Entonces, este es 37, se lo pone 3, quiere decir que este de acá vale 4. Este de acá vale 4. Y si ese es 4, el de al frente también es 4. Quiere decir que ya tenemos cuánto vale AD. AD vale 11 más 4 más 6. Y esto me sale 21. No, 11 es todo, por eso. 11 era todo. Como este es 11, este es 11. Por eso que como este es 8, esto tiene que ser 3 para que sea 11. Ah, por eso se le pone 4. Claro, entonces se descubre que esta figura no era cuadrada, sino que era rectángulo. ¿Ven? Una pequeña pausa, 10 minutos. Y ahí regresamos para terminar la parte de
Gracias.
Ya, al decirte que es polinomio, habíamos dicho que una expresión es polinomio cuando los exponentes tienen que ser enteros y positivos. A, por ejemplo, acá está dividiendo. Los únicos valores que puede ser A es 1 y 3. No puede ser 6, porque es la única fracción. Claro. En el peor de los casos, 0. No puede ser negativo ni fracción. Es A, podría ser 1 y 3, pero no puede ser 1 tampoco, porque quedaría negativo. El único valor que es 3. Y una vez que ya sabes que A vale 3, reemplaza el 3 en todo. Y ahí ya vas a poder calcular el grado. ¿Qué has hecho?
¿Cuál? No te maltrates las uñas. Sí. A ver, vamos con el problema número 3. Triángulo rectángulo conocido. Me piden hallar el valor de X. Ya sabemos que este ángulo que está acá arriba, este que estamos sombreando, ese es 37 grados. Y opuesto a 37, tiene que estar un múltiplo de 3. Es decir, voy a tener que igualar 3K es igual a 18. Entonces K vale 6. Y si K vale 6, entonces ya podemos decir cuánto está opuesto a 53. Esto sería 4K, ¿no es cierto? Es decir, 4 por 24. Es decir, me sale esto 4K. El K vale 6, no, 6, 24 es la... Es decir, esto de acá sale 24. ¿Y ahora cómo seguimos? Si completamos ángulos, este ángulo de acá arriba sería 53. Y este de acá sería 37. ¿Bien? Entonces, opuesto a 37, tiene que estar un 3K. Bueno, voy a ponerle otra variable acá. 24 debe ser igual a 3A, con lo cual A vale 8. Entonces, opuesto a 53 tiene que estar 4A. Es decir, el valor de X tiene que ser 4A. Es decir, 4 por 8. Entonces, esto me queda 32. ¿Preguntas? ¿Avanzamos con la siguiente? Creo que todavía están copiando. Aquí en la 5.
Metida en el ángulo. CBA. C. CBE. CBE. Entonces me piden que esté acá. Sí, claro. Está bien. Mira, está bien graficado también. No diagonal, ¿no? Es casi igualito Sí. que este. Ya. Vamos con la siguiente. Dice que AB vale 18. Le vamos a poner por acá ese dato. AB vale 18. Pregunta, ¿cuánto vale este angulito que vamos a indicar acá? La suma de 15 más 22, ¿no es cierto? Es decir, este ángulo es 37 grados. Por ende, el de acá vale 53 grados. Entonces, opuesto a 37, tiene que estar 3K. Con lo cual, descubrimos que K vale 6. Eso implica que opuesto a 53 va a estar 4K y 4 por 6 vale 24. ¿No es cierto? Y eso es justamente lo que me pedían calcular. Me piden hallar todo este lado. Esta es la respuesta. Respuesta casita. ¿Preguntas? Es un punto que se ubica sobre AC. Claro, tiene que ser en AC. No necesariamente en la diagonal. Bueno, tiene que estar en la diagonal. Si AC es la diagonal, tiene que estar en la diagonal. Por eso son. A ver, vamos a ver las 5. Ya dice en un cuadrado ABCD. Me salió chueco. Ahí está. Ahí está mi cuadrado. Vamos a poner los vértices.
A, B, C y D. Sobre AC, forzosamente, si yo uno A con C, ¿qué va a tener que ser? Forzosamente es diagonal. ¿Está bien? Se toma un punto E tal que AE es 7 veces EC. Entonces, más o menos el punto estará por acá. Este será E. ¿Ya? Y como dice que AE es 7 veces EC, entonces al lado EC le voy a poner A. Y si este lado es A, este lado es 7A. Me piden hallar el ángulo CBE. Vamos a borrar por acá. CBE. En otras palabras, me piden hallar este ángulo. Ese ángulo es el que me pide. ¿Está bien? Entonces, en lugar de ponerle ahí 7A, le vamos a agregar la raíz. Profe, ¿por qué la raíz? Para trabajar con valores un poco más sencillo. Yo no le voy a poner esto, sino le voy a poner acá A raíz de 2 y acá le voy a poner 7A raíz de 2. Profe, ¿por qué? Porque a la hora que yo baje alturas, voy a bajar altura por acá. Ahí están. Estas dos son alturas. Con lo cual, ya sabemos cuánto valen cada uno de los catetos. El de acá mide A y A. ¿No es cierto? Y el de acá mide 7A y 7A. Con lo cual acá es A. Y acá también va a ser 7A, porque este 7A se traslada acá a 7A. Y este triángulo es conocido. Es el triángulo de 8 y 82. Entonces ahí podríamos sacar rápidamente que el valor de X es 8. X vale 8 grados. Respuesta B. ¿Preguntas? ¿Hacemos uno más para ya pasar a trigo? Claro. Entonces me voy a pasar a la 8. Sí, un segundo y un segundo. Está.
Ah, ¿por qué? Buena pregunta, no sé. ¿Qué ocurre con la diagonal de un cuadrado? Así es, acá es 45 grados. Este es 45 grados. Entonces, si acá es 45 y esto es alrededor, los perpendiculares miden claro. Ah, también del otro triángulo son iguales. Bien, 45, 45. Bien, pastor. ¿Ven? ¿Me parece que va a subir la temperatura? No. ¿Qué me cocino? Vamos con la 8 que han pedido. H vale 20. Y a veces 20. Pregunta, ¿podemos calcular cuánto mide este angulito de acá? Se supone que todo es 53. ¿Sí o no? O sea, 53 le quitamos ese angulito, ¿me va a quedar cuánto? Ah, ya, este angulito entonces de acá es 30 grados. Por lo tanto, creo que debemos de hacer un trazo auxiliar. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de trazar la altura. ¿Está bien? Debemos de trazar la altura. Entonces voy a trazar la altura de acá, de H. Acá le vamos a poner punto P. Ya quiere decir que la hipotenusa en el triángulo rectángulo que está acá, que estamos poniendo de verdecito, ya la hipotenusa tiene que ser equivalente a 5K. Con lo cual, K sale 4. Y quise, si K vale 4, entonces lo he puesto 37. ¿Cuánto vale? 3K. ¿3 por 4? 12. ¿Está bien? Ya está. Pregunta, ¿qué ocurre cuando en un triángulo opuesto a 30 vale 2? ¿Qué ocurre si el opuesto a 30 vale 12? ¿Cuánto vale la hipotenusa, el opuesto a 90? El doble. Entonces, pH. Claro. La hipotenusa, pH.
Ah, no, sí, VH. Y VH no sería 2K. Y si K vale. Es lo que iba a poner, 24. ¿Está bien? Ahora terminé de copiar para pasar al último tema, que es trigo. Vamos a empezar con las razones geométricas.
Última que voy a hacer para pasar a trigo, la 7. Ya está. El dato que me dan dice que AVI vale 4. Y este lado mide 10. ¿Qué vamos a hacer? Prolongar. Ya, vamos a prolongar. Ahí está. Por lo tanto, tú ya sabes cuánto vale este ángulo que está acá, al costadito de B. Forzosamente vale 53 grados. ¿No me acuerdo? Y ahora, desde C trazamos una perpendicular. Ya está. Ese de ahí es 90. ¿Por qué? Porque yo trazo la altura. ¿Está bien? Ya, entonces ya podemos saber cuánto valen los catetos, ¿verdad? ¿Cuánto vale el opuesto 53? 8. Y el de acá vale 6. Entonces me piden hallar AC. Qué difícil, qué difícil. Vamos a aplicar Pitágoras. Ya. Entonces, acá vamos a calcular AC, que es justamente lo que me piden. Entonces, y acá vamos a decir entonces por Pitágoras. ¿Y a qué sería Pitágoras? Diríamos entonces que x al cuadrado es igual a x al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto que es 10 al cuadrado. Y acá me queda 64.
Más. X al cuadrado es igual a 164. Y este de acá es... Vamos a sacar raíz. 164 y es 4 por 41. No es una flecha. ¿Y cuándo sale? Dos, no, sí, dos por el cuarenta. Y esto saldría 2 raíz de 40. A ver, termine de copiar. ¡Ay, qué bruto! Okay. Este lo vamos a eliminar, ya no nos da tiempo para hacerlo. El 9 ya no nos dio tiempo.
Así es. A ver, vamos a volver a ver esto que ya lo habíamos visto. Dado un triángulo, no, este es trigo. Dado un triángulo vamos a decir que es recto en B. Ya, vamos a ver esto. Recto en B. A, D, C. Notación que habíamos indicado que opuesto a cada vértice se opone el mismo valor pero con minúscula. Es decir, opuesto a minúscula, opuesto a B, B minúscula, opuesto a C, C minúscula. Se cumple el teorema más antiguo de las matemáticas. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso se conoce como teorema de Pitágoras. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Ven? Ahora, las razones trigonométricas son seis. Por ejemplo, podríamos decir el seno de A. ¿A qué es igual el seno? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. En nuestro gráfico sería entonces cateto opuesto sería A sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es B. ¿Ven? Vamos a calcular la otra razón trigonométrica, que es el coseno.
coseno del vértice A. Y esto sería cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y esto qué es igual? Bueno, cateto adyacente sería C sobre B. C sobre B. Y después veríamos la tangente. Tangente de A, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para A, su cateto opuesto es A. Y su hipotenusa, y perdón, y su cateto adyacente sería C. Esas básicamente son las tres primeras razones trigonométricas que debo de saber sí o sí. ¿No es cierto? Pero hay otras adicionales que son, ¿cuáles son? La cotangente, que es lo contrario de la tangente, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto, y para el ángulo A, su cateto adyacente sería C sobre A, lo opuesto a la tangente. Y si yo veo la secante, esto sería entonces hipotenusa sobre cateto adyacente. Para hipotenusa es B mayor. No, los catetos siempre son menores a la hipotenusa. Los mayores tendrían que ser la hipotenusa y uno de los catetos. Cualquiera. Y la última vamos a poner. Así es. Y por último, la cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. En cristiano acá sería hipotenusa es B sobre cateto opuesto. Cateto opuesto de A es A. ¿Está bien? Esas cositas son las que vamos a ver. Ahora hay propiedades adicionales que eso ya lo vamos a ver en una segunda sesión. Acá lo que se pretende es que yo me sepa al revés y al derecho qué es seno, qué es coseno, qué es tangente, cotangente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Creo que fácilmente podríamos llegar hasta el tema número 8.
La 2 sale en 13. Sí. Raíz de 6. ¿Cuál me dijiste que es? 7 de la tarea. Raíz de 6, no, sale a raíz de 2. A ver, en un triángulo rectángulo los lados menores miden 1 y 2. Eso significa que tienen que ser forzosamente los catetos. Sí, forzosamente van a tener que ser los catetos. Entonces acá vamos a poner un triángulo rectángulo. Entonces acá le vamos a poner 1, 2. Y por Pitágoras, raíz de 5. ¿Está bien? Si alguien sabe, quiere preguntar por qué, ya está. Si el menor de los ángulos agudos mide teta, ah, ya, entonces ese tiene que ser opuesto a 1, porque 1 es el menor valor. Este es teta. ¿Qué me piden hallar? Dice E. E igual a 3 coseno cuadrado de teta menos 2/5. ¿Eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Reemplazar. ¿Cuánto es el coseno de teta? Coseno de teta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces acá sería 2 sobre la raíz de 5. Y esto elevado al cuadrado. Menos 2/5. Acá E es igual a 3. ¿Y cuánto quedaría acá? Yo, este exponente va a elevar arriba y va a elevar abajo. Eleva ambos. Entonces arriba quedará 4. Y abajo quedará 5.
menos 2 quintos. Entonces ahí quedará del primero 12 va a quedar entonces acá 12 quintos menos 2 quintos y esto sería 10 quintos y esto sale 2. En un triángulo rectángulo, los lados de mayor longitud miden 4 y 3. Y ahí está mi triángulo rectángulo. Dice que los lados de mayor longitud, lo de mayor longitud tiene que ser un cateto y la hipotenusa. Pero si, ¿qué le pongo al cateto? Obviamente tiene que ser menor a la hipotenusa. Entonces al cateto le voy a poner 3. Y a la hipotenusa le voy a poner 4. ¿Cómo voy a hacer para hallar el otro cateto? Profe, no se me ocurre. ¿Qué voy a usar? Pitágoras. Pitágoras. Entonces, quiere decir que 4 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces acá me queda 16, es igual a 9 más x al cuadrado. Y acá me queda 16 menos 9 y esto me da 7. ¿Ven? Entonces ya descubrimos los catetos. Dice, si el mayor de los ángulos agudos mide W, el mayor tendría que ser el de arriba. Este de acá arriba es W. ¿Ven? Mira lo que me piden. Piden 3 cosecante W más 7 ah, perdón, me faltó acá operar. Acá queda 16 menos 9 y esto es 7. De acá sacamos que x al cuadrado es igual a 7. X vale la raíz de 7. ¿Está bien?
3 cosecante de W más T tangente cuadrada de W. Entonces vamos a sacar reemplazado. Cosecante de W sería hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí o no? Y el cateto opuesto es la raíz de 7. ¿Está bien? Ah, perdón, dice que W tiene que ser el mayor ángulo agudo. Entonces, no, no es que me convendría, está mal colocado. No puede estar acá arriba, porque estaría opuesto a X, y X no es el mayor. ¿Se acuerdan que dijimos que los mayores lados eran 4 y 3? Entonces este de acá tiene que ser W. Ah, ya, porque no cumplió. Cosecante. Cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Más 7. Tangente. Tangente sería opuesto 3. Sobre X. ¿Sí o no? Pero X es raíz de 7. Esto es la tangente. Y toda esta tangente tiene que estar elevada al cuadrado. Por acá se va el 3 con el 3. Entonces, ¿acá qué me queda? Del primero queda 3. Del segundo queda 7 por, abrimos paréntesis, y va a elevar al cuadrado. Este 2 eleva al cuadrado al 3 y eleva al cuadrado a la raíz de 7. Del cuadrado de 3 sería 9. Y el cuadrado de 7 sería 7. Y se va. Ah, perdón. 4. Se va el 3 y queda el 4. ¿Y ahora qué queda? 4 más 7, no, 9. Ya ves, me estás confundiendo. ¿Perdón? Sí. Pero se puede, salud, salud. Pero se pueden quedar hasta las 3 de la tarde.
Es un schnauzer. Ya lo vi. Sí, es schnauzer. Porque yo, o sea, justo salí para ver el perrito y pasó que buscaba un chocolate. Y lo vi el perrito y dije, ah, de razón que ladra. Es schnauzer. Es que así es esa raza. Dibujamos mi triángulo. Ya dice que es recto en C. Entonces, cualquiera de los otros vértices le pones A y B. Profe, y si pongo B abajo, da lo mismo. Entonces, opuesto a A es A minúscula. Acá va A en minúscula. Opuesto a B, B minúscula. Y opuesto a C, C minúscula. Eso es lo que voy a poner. Pero ahora ya lo vamos a poner bonito. Entonces, acá sería C, perdón, A, opuesto a A minúscula, opuesto a B, B minúscula y opuesto a C, C minúscula. Recordemos que se debe cumplir Pitágoras también. ¿Qué dice Pitágoras? Dice entonces que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Bien? Entonces vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? L es igual a cosecante de B. ¿Qué es la cosecante? Cosecante de B, ¿no es cierto? Es hipotenusa sobre cateto opuesto. Menos coseno de A. Ahora quiero de A. Coseno de A. Sería cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esto por la tangente de B. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Carita feliz, pues, ¿no? Aquí vamos a hacer carita feliz. Entonces, ¿ahí qué me va a quedar? Abajo me queda el producto B por C y arriba me va a quedar el producto en aspa, ¿no? C por C y B por B. En otras palabras, arriba me queda C cuadrado menos B cuadrado. Y todo esto por B sobre A. Por el momento creo que ya se puede ir un B. Este B que está afuera, con este B que está adentro, se va. Pero si se fijan, esta parte de acá adentro, es Pitágoras. Profe, ¿cómo que Pitágoras? Claro, pues mira. Este valor de B, si tú lo pasas a restar, te queda Pitágoras. Es decir, de acá vamos a poner que C cuadrado menos B cuadrado es equivalente por Pitágoras a cuadrado. Entonces lo de ahí vamos a poner que es A cuadrado.
Entonces acá me va a quedar a cuadrado en la parte de arriba, en la parte de abajo queda c y afuera queda 1 sobre a. Entonces se va un a y al final ¿qué me queda? Arriba queda un a y abajo queda c. La respuesta sería a sobre c. Besito. ¿Está bien hasta ahí? Pasamos al problema 4. Ah, claro. No, si tú te refieres, si yo cambio de lugares por acá, igual es lo mismo. Tienes que cumplirse que el ángulo recto sigue el que estás definiendo. Si dices C, pones C. Y este ángulo, los ojos verdes están lo mismo. ¿Ven? En un triángulo rectángulo, los números de las longitudes de los lados son 8, x más 5, x más 7. Y dice que x es mayor a 3. Uy. Entonces, con este dato, mira, me han dicho que x es mayor a 3. Este dato es importante. Ya. Y aparte, los lados son 8, x más 5 y x más 7. ¿Quién puede ser la hipotenusa? Hay dos opciones. O es x más 7 o es 8. X más 5 no, porque al menos x más 5 es menor que x más 7. Pero como x es mayor que 3, poniéndole 4, ya ganaría x más 7. Entonces, la hipotenusa le vamos a poner x más 7. Y los catetos serían x más 5 y 8. Al ojo, yo ya sé entonces cuánto vale x. Porque mira, si la hipotenusa le gana por 2 al cateto, x más 7 le gana x más 5 por 2 y el otro cateto es 8, yo recuerdo que hay un triángulo conocido de lado, no de ángulo. Por ejemplo, este triángulo tiene lados enteros, 5, 12 y 3. Los lados, los ángulos que valorecerán, no son enteros. Hay otro triángulo que también tiene lados enteros, que es el de 8, 15 y 17. Y yo estoy seguro que es ese. ¿Por qué? Porque la hipotenusa le gana en 2.
igual que acá, ¿no? Esta le está ganando el torneo. El cateto es hoy. Dice que este tiene que ser 17. Este tiene que ser 15. Y X vale. Profe, y si yo no me acordara de esto, pues es aplicar Pitágoras. Que creo que en el fondo vamos a aplicar Pitágoras para que quede claro. Pero si tú recordaras esos triángulos, ya te ayudaría a hacerlo más rápido. ¿Ves? Entonces vamos a ponerlo por acá. Por Pitágoras, porque X, como X es mayor que 3, X más 7 tiene que ser la hipotenusa. Entonces ahí decimos que cateto X más 7 al cuadrado es igual al otro cateto, x más 5 al cuadrado, más cateto al cuadrado. Entonces esto de acá me da x al cuadrado más 14x más 49, y al otro lado me da x al cuadrado más 10x más 25. Más 8 al cuadrado, que es 64. Se va el x cuadrado, ¿no es cierto? Acá me va a quedar va a pasar a restar el 10. Acá me va a quedar 4x. Y al otro lado me va a quedar 49 pasa a restar, quedaría 15, 40. Uy. 40. Reduciendo cuarta y cuarta. X vale 10. ¿Ven? Esa no es la respuesta. Entonces ya tendría que mi triángulo rectángulo este vale 8. Este de acá vale 15. Y el de acá vale 17. Ya. Hallar el seno del mayor ángulo agudo. A ver, vamos a poner acá los ángulos. A este le vamos a poner alfa y a este le vamos a poner beta. ¿Cuál es mayor? Beta. Beta. Entonces me piden hallar el seno de beta. Y eso es cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa. Respuesta, casita. ¿Está bien? Pero si hubieran recordado ese triángulo, les hubiera salido más rápido.
Las cinco raíz de tres. Ver. Sí. Sí. Voy. Espérame un segundito, voy a cortar este problema. Sí. De la pared, ¿no? De repente, 7 de la tarea. Tangente. Lo voy a hacer al final, ¿ya? Para verlo. Vamos con el problema número 5. Creo que sí. Un aló. Sabía darme 2.000 dólares.
A ver, veamos acá. Acá tengo mi triángulo. Primero acá en este triángulo que está por acá vamos a aplicar Pitágoras. ¿Está bien? Entonces diremos, a este lado le vamos a poner X. Entonces pondremos hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y acá nos quedaría que se va y esto de acá nos queda 7. Es igual a X al cuadrado más 4. Entonces, este valor pasa a restar. Me queda 3 es igual a X al cuadrado. Sacando raíz, nos queda que raíz de 3 es igual a X. Ya tendríamos X. ¿Para qué me piden? La cotangente de teta. Cotangente de teta sería su cateto adyacente, que sería todo esto, que sería 3 sobre el cateto opuesto, que sería la raíz de 3. Profe, no hay clave. Ah, vamos a racionalizar. Por raíz de 3 y por raíz de 3. ¿Qué ocurre acá? Entonces arriba nos va a quedar 3 por la raíz de 3 y abajo nos va a quedar 3 y se van. Entonces la respuesta quedaría raíz de 3. Respuesta, besito. ¿Está bien? Dejamos de compartir. Bueno, paso a la siguiente. Y voy a resolver la pregunta. Dime. Acá tienes que. ¿Esto está multiplicando esto? Exacto, esto es. Ya, esto es BC menos AB. ¿Puesto bien? ¿Qué problema es? Sí, creo que está. Esa es la de esa acá. No, no, es la otra. La 7. Seno de A. Seno de A sería A sobre C. Después dice cosecante de B, hipotenusa, C sobre B. Y después dice cotangente de B, sería A sobre B. Pero acá no era necesario que hagas esto, pero no, acá tú te das cuenta que esto es fracciones homogéneas. Sí, yo solo lo resto y solo. Y te queda C menos A. Te quedaría así. C menos sobre. Y ahora, si acá sacas mínimo, acá te va a quedar C más A sobre C. Y acá tengo C más A y acá tengo C menos A, eso es diferencia cuadrada, C cuadrado menos C cuadrado sobre BC. Y esta diferencia de cuadrados, C cuadrado menos A cuadrado es B cuadrado. Y te queda B cuadrado sobre BC. Se va y te queda B sobre C. ¿Está bien? Claro. Este lo voy a resolver en la pizarra, ¿ya? Para terminar, a ver, vamos a ver acá. Me estoy viendo la cotangente de teta. Bueno, esta línea es mediana y esta línea es mediana, y habíamos dicho que el cruce mediana es el par C, y decir que si esto es A.
Mendoza, CFB, Edwin, Lucía, no, ahora, esto va a ser 3B, y esto también va a ser 3B, y esto también va a ser 3B. Entonces voy a borrar por un instante esto, y solamente acá voy a aplicar Pitágoras. Profe, ¿por qué? Porque acá es 90. Entonces esto me quedaría, acá vamos a poner este valor de X, 3B al cuadrado es igual a b al cuadrado más x al cuadrado. Acá me tiran 9b al cuadrado es igual a b. Esta es la tarea. Bajar de acá y me quedaría 8b cuadrado es igual a x. Estoy sacando raíz, me queda que x es 2 raíz de 2. Entonces, si este de acá es 2 raíz de 2b, este de acá es raíz de 2. Bien. Pitágoras acá de nuevo, acá sería 8, 4, 12. La raíz de 12 es 2 raíz de 3. Bien. Y acá Pitágoras acá de nuevo, 4 y 2 son 6. Raíz de 6, ¿ve? Y acá quedaría raíz de 6. Ahora me piden cotangente de teta. Sería cateto adyacente, 2 raíz de 6b, sobre cateto opuesto, 2 raíz de 3b. Se va el 2, se va el b. Esto lo puedo poner como 6 sobre 3. Y esto es raíz de 2. ¿Eh? No, no sé rápido para acá. Yo lo primero que hice es ponerle acá B y 2B. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta línea de acá nota que es mediana. Y esta línea de acá nota que también es mediana, palitos, palitos. Entonces, propiedad que vimos la clase pasada, este punto es baricentro. Entonces, está en la razón de un valor. Otra propiedad que vimos, que si esto es 3B, esto también es 3B, esto también es 3B. Bien, entonces, como ya teníamos 3b y es 3b, acá Pitágoras, este valor. Si hallas este valor, y después Pitágoras. Pero esto ha sido Pitágoras, ¿no? Pitágoras. ¿Está bien? La clase está grabada. Eso implica entonces que también le pueden pedir a Andrea, ¿me puedes mandar el link? ¿Cierto? La clase se graba en la nube y ustedes simplemente con el link pueden acceder de nuevo a la clase. ¿Ya? Para que vean la solución y la puedan repetir las veces que sean necesarias para que lo puedan ver. Que lo borré para hacer un momento y ahora ya no sé cómo hacerlo. Esto de acá arriba es diferencia de cuadrados. Esto es c cuadrado menos a cuadrado. Y abajo tiene c por b. Pero c cuadrado menos a cuadrado, c cuadrado menos a cuadrado es b cuadrado. Por Pitágoras. Pero Arriba ¿esto es. de dónde salió? Esto de acá. Claro, es esto de acá. Esto de acá es esto de acá. Eso me estoy repitiendo. Y eso es diferente. Y esto de acá arriba es diferencia de cuadrados. Claro. Y esa diferencia de cuadrados es Pero esto. ¿dónde Y está esto. el cuadro? No, no están al cuadrado. No tienen que estar al cuadrado. Si estuviera al cuadrado, si estuvieran al cuadrado, no sale, Ah, sale otra cosa. claro. Está bien, ¿no? Sí. Sí, está bien, ¿no? Vamos, grave, ¿verdad? Tomaste foto porque lo voy a borrar, ¿eh? Tómele foto. ¿Sí? ¿Le tomaron foto? Tendría B sobre C. Porque acá quedó. No este C, ¿no? No es ese este. Ese C, B. Ya, pero acá queda B cuadrado. no, pero se elimina. Solo no se elimina solamente el exponente. No. Aquí yo no estoy eliminando. Te repito, acá me queda esto. C cuadrado menos A cuadrado Sí. sobre C por B.
Pero esto por Pitágoras es b cuadrado sobre c por b. Se va el b. Se queda b sobre c. Ya está. Bueno. ¿Puedo apuntar la cámara? Sí está apuntando la cámara. ¿No está apuntando la cámara? Sí está apuntando. ¿Cuál me dices? ¿10 de cuál? ¿De geometría? Ah, ¿tú quieres esta? ¿Esta acá? Vamos a hacerlo ahí rápido. Vamos a borrar esto. Dice, en un triángulo que solo se le sabe C, AB igual a BC, se sabe que la altura relativa al lado es igual, es el triple lado. Queda. Sería así. Es un triángulo isósceles. Este lado y este lado son iguales. AB es igual a BC. Ah, perdón. La altura relativa al lado es igual. Esta altura. Habíamos dicho que en un triángulo isósceles la altura es también mediana. Si es isósceles, es mediana. Es bisectriz y dice que esta altura es el triple de esto. Es decir, si esto mide b, esto es el triple 3b. Por ende, esto sería b medios y b medio. ¿No me acuerdo? ¿Sí? Cuando trabaja con fracción, en lugar de ponerle b, le voy a poner 2b. Lo multiplico por 2. Dice que acá sería b. Multiplico por 2, acá sería b. Lo multiplico por 2, este sería 6b. ¿No me acuerdo? Aquí vamos a ir, calcular la tangente de uno de los ángulos iguales. Este es uno de los ángulos iguales. Me piden la tangente. Tangente de alfa, 6b sobre b. Se va. ¿Qué hacemos? Fue muy rápido, vuelvan a ver el video. Ah, no, no, no enfoca. Se ha apagado. Voy a borrar ya. Para que lo puedan ver los que están en el virtual, voy a ponerlo por acá. Entonces, como es isósceles, dijimos que este lado
es igual a este lado. Acá sería A, B, C. Sacamos altura relativa al lado desigual. Esta altura, como el triángulo es isósceles, estas dos también van a ser iguales. Ahora, si este lado mide B, la altura dice que mide el triple, 3B. Y este pedacito sería B medios y B medios. Claro. Porque es isósceles, hay dos que son iguales. ¿No o no? Ya, entonces, para no trabajar con fracción, se dijo que acá vamos a multiplicar por 2, sería B, por 2 sería B, y acá abajo sería 2B. Y acá ya no sería 3, sino sería 6. Y los ángulos iguales serían estos de acá, alfa y alfa. Te piden la tangente de alfa. Y esto sería 6B sobre B. Se va y queda 6. ¿Está bien? Es el problema 10. Sí, ya terminé, ya terminé. No desesperé, ya terminé. ¿Está bien? Acá está. Bueno, chicos, ahí nos quedamos. Cuídense. ¿No? ¿No me voy? No. No. Ese es B, no sé si es B. Y ahí iba a quedar grabado ese problema también. Se va el B, se va a quedar A cubo sobre C. ¿Qué problema? Tangente de A es... Se ha puesto mal los lados. Pero He puesto A, esa minúscula, pero he puesto B. Está fumando, ¿tú? ¿Qué pasa? Hemos definido bien, ¿ya ves? Tú eres la que está fumando, pues yo no. ¿Qué hago? Ya más no puedo hacer, pues yo.